Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este canal, tu canal Palabra Santa. En este momento, bueno, grabando en vivo uno de los videos para nuestro canal de YouTube. Hoy es un día bastante complejo, porque bueno, a diferencia de lo que por ahí muchos piensan, que uno solo se dedica a esto, hay, como cualquier persona, tenemos trabajo, tareas, obligaciones, familia, y bueno, entre una cosa y la otra dejamos cosas de lado para poder llevar la palabra del Señor a cada uno de ustedes con estos temas que son muchas veces controversiales y que no escuchamos, de los cuales muchas veces no se habla y que tanto necesitamos aclarar, que tanto necesitamos debatir, que tanto necesitamos conocer y formarnos. Hoy voy a hablar de un tema que ya me han preguntado bastante, que es el tema de la santidad, porque bueno, el mundo dice una cosa, la iglesia enseña otra. Entonces, ¿cuál es la realidad en todo esto? Bueno, la vamos a ir empezando a descubrir a través de la palabra de Dios en los próximos minutos. Primero nos ponemos en la presencia del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre amado, Padre misericordioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo, te pido que envíes justamente el Espíritu Santo para que cada palabra que salga de mi boca, cada acción, cada gesto, sea conforme a tu santa voluntad, que aquí se proclame la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, que todo sea conforme a tu santa voluntad. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué enseña el mundo? ¿Qué es lo que enseña el mundo con respecto a la santidad? No sé lo que habrás escuchado vos, pero yo en lo personal, desde hace mucho tiempo, escuché esto. Que santo es aquel que no tiene pecado, que santo es aquel que es intachable, inmaculado, irreprochable, que santo es aquel que no tiene mancha, que santo es aquel que es aburrido, amargo, que no sale, que no hace nada, que no es alegre, que no es divertido, o sea, todo lo opuesto a la diversión es la santidad. Lógicamente, con una definición así, no hay persona que quisiera anhelar a la santidad. Cuando hablamos de santidad, sabemos que el ser santo es la única posibilidad que tenemos de alcanzar el cielo. Nadie entra al cielo con una, no sé, chiquitita mancha. Eso lo sabemos y en eso no hay discusión. Todos sabemos que para entrar al cielo no puede estar el alma manchada por el pecado. El tema es cómo hacemos, porque en la medida con la que mide el mundo la santidad y con la que nos presenta el mundo la santidad, lógicamente, todos los que habitamos este suelo, es imposible que lleguemos a ser santos y por lo tanto sería imposible alcanzar el cielo. Ahora, ¿esto es así? ¿Esto es en verdad así? ¿O Dios presenta otro camino a la santidad? ¿Dios presenta otro modo, otra manera y tiene otra definición? Yo quiero que vayamos de a poquito viendo juntos esto, ¿no? Como te decía recién, al presentarte la santidad como algo, como te decía recién, el que no tiene mancha, el que no tiene pecado, bueno, ¿cuál es el objetivo del mundo? Que no anheles la santidad, porque ya lo descartás desde el vamos, ya sabemos desde el vamos que sería imposible llegar a ser santo porque sería aislarse de todo,
con el objetivo de la santidad y no, nadie está dispuesto a hacer eso. Eso es una estrategia, como digo siempre, del mundo, que el padre del mundo es Satanás, ¿no? El rey concreto de este mundo en el que vivimos. Ahora, como te decía recién, ¿qué es lo que dice Dios? Yo quiero que empecemos a escudriñar las Sagradas Escrituras para ver qué es lo que dice Dios. Podríamos estar todo el día hablando de esto, ¿no? Yo voy a ir buscando algunas citas como para que empieces a entender. Primero te voy a leer la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 22. ¿Qué dice Pedro? Por su obediencia a la verdad, o sea, por ser obediente a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. O sea, que para ser purificados y para amarnos verdaderamente como hermanos, el camino es ser obedientes a la verdad. Recordemos Juan 14, 6, que dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través mío. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Pedro nos está diciendo que por la obediencia a la verdad, por la obediencia a Jesucristo, por la obediencia a su palabra, nosotros somos purificados para amarnos sinceramente como hermanos. Entonces, primer detalle, el ser obediente, el no ser rebelde, el ser obediente a la verdad. Voy a seguir leyendo. Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no con un germen corruptible, sino incorruptible. La palabra de Dios viva y eterna. Porque toda carne es como hierba. Bueno, va a seguir hablando de que tanto la carne como la hierba tienen fecha de vencimiento, por decirlo así. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido anunciada, que es la buena noticia. En sí, el Evangelio de Jesucristo, lo que vino a ser Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Primer camino para ir a la santidad. ¿Qué dice el Señor a través de boca de Pedro? Dice, el ser obedientes a la verdad. Primer paso, ser obedientes a la verdad. Ser obedientes a la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Me voy a ir un poquito más atrás. En el primer capítulo de la carta de Pedro, en el versículo 14, dice, como hijos obedientes, otra vez la obediencia, no procedan de acuerdo con los malos deseos, con los que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. O sea que el vivir en la ignorancia es un problema. Por eso es tan importante formarse y por eso es la idea de estos videos. Yo para poder ser obediente a la verdad, primero tengo que conocerla. Si la desconozco, es imposible ser obediente. ¿Qué dice Pedro? Dice, como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes mientras vivían en la ignorancia. O sea que cuando uno vive en la ignorancia, vive de acuerdo a los malos deseos, porque ignora lo que es bueno. Así como aquel que lo llamó es santo, aquel que lo llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta. De acuerdo con lo que está escrito, sean santos, dice la palabra de Dios, porque yo soy santo. O sea que el objetivo, sí, es ser santo. Si bien la pregunta ¿es posible ser santo? La realidad es que el Señor nos está diciendo de boca de Pedro que seamos santos porque Él es santo. ¿Cuál es el primer paso? La obediencia. ¿La obediencia a qué? A la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que nos ha sido anunciado, la buena noticia, la palabra de Dios. Ser obedientes a la palabra de Dios. Para ser obedientes no hay que ser ignorante. Lo leímos recién. Yo te voy resumiendo un poco esta historia. Te lo estoy pasando en limpio en castellano.
Para ser obediente hay que conocer la verdad y dejar de ser ignorante. Hay que formarse, hay que formarse. Dios nos pide, lógicamente, que seamos santos, manteniéndonos firmes en la obediencia. Ahora, ¿santo es aquel que no peca? ¿Por qué digo esto? Porque nuestros hermanos separados, me he cansado de escuchar a nuestros hermanos separados que dicen, yo antes cuando era católico o antes cuando vivía en la ignorancia, era pecador. Ahora ya no tengo pecado. ¿Es esto posible? O sea, ¿santo es aquel que no peca, aquel que va a dejar de pecar? ¿Ese es verdaderamente el santo? Porque si fuera así, otra cosa que nos alejaría de la santidad. Al menos a mí me alejaría. Es imposible que no peque. Yo cada 5 minutos, sin querer, muchas veces termino cayendo en el error y peco. Entonces, ¿santo es el que no peca? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien podría decir, yo no tengo pecado. ¿Qué dice Romanos? Vamos a ir a la carta a los Romanos en el capítulo 3, en el versículo 10. ¿Qué dice Pablo a los Romanos? ¿Qué le dice? Escucha. Porque acabamos de probar que todos están sometidos al pecado. Todos están sometidos al pecado. Entonces, ¿es lícito decir yo no tengo pecado? No. Es ilícito decir yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo. Acabamos de comprobar, de probar que todos están sometidos al pecado, tanto los judíos como los que no lo son. Y dice, por si tenés duda, dice, así lo afirma la Escritura. No hay ningún justo, ni siquiera uno, dice Pablo. No hay nadie que comprenda, nadie que busque a Dios. Y sigue hablando. Entonces, ¿es lícito decir que yo no tengo pecado? No, yo soy pecador. Soy pecador. Pero si para ser santo no puedo pecar, estamos en el horno, porque al menos yo no alcanzaría nunca la santidad. Ahora, ¿es esto real que para ser santo no hay que tener pecado? Vamos a ir a la primera carta del apóstol San Juan. Primera carta de San Juan. ¿Por qué te quiero llevar acá? Porque, como te decía recién, nuestros hermanos separados y muchos de los que están dentro de la Iglesia Católica dicen también equivocadamente, yo no tengo pecado, yo no peco, yo no tengo pecado. Inclusive mucha gente que dice, yo no me voy a confesar porque ¿para qué me voy a ir a confesar si yo no siento que estoy pecando, que pequé, que no tengo pecado? ¿Qué dice el Señor a través de la boca de Juan? ¿Qué dice? Versículo 8 del capítulo 1 de la primera carta del apóstol San Juan dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que si yo digo o pienso siquiera que no tengo pecado, me engaño a mí mismo y la verdad no está en mí. Entonces, a los ojos de Dios, no hay persona que no tenga pecado. No existe. Fuera de Jesucristo, sacando a Jesucristo a un lado, el resto, todos somos pecadores. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, Jesús, camino, verdad y vida, la verdad, el ser obediente a esa verdad no está en nosotros. Entonces, si ser santo dependería de no pecar, sería imposible alcanzar la santidad porque lo está diciendo la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. O sea, todos somos pecadores. Entonces, si todos somos pecadores, ¿por qué Pablo, yo te quiero invitar a que escuches algo, ¿por qué Pablo va a llamar a los efesios? Escucha cómo llamaba Pablo, cómo se refiere a los efesios, cómo los llama, escucha. Primer capítulo de la carta a los Efesios, desde el versículo 1 en adelante. Mirá cómo se presenta a Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. O sea, Pablo se está refiriendo al pueblo de Éfeso, a los efesios, y le está diciendo: hola muchachos, los saludo a ustedes, los santos que creen en Jesús. O sea que, ¿qué está diciendo Pablo? Que aquel que cree en Jesús, que tiene puesta su fe, que tiene puesto su corazón en Jesús, ya empieza a ser santo. Ojo, tiene pecado y es pecador porque lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver, en realidad, cómo se llega a ser santo. ¿Cómo llegas a poder considerarte santo? Vamos a ir despacito. Te he preguntado recién, ¿acaso los efesios no tenían pecado? No, sí que tenían pecado. Sí que tenían pecado. Lo acabamos de leer, no hay persona que no tenga pecado. Pablo y los apóstoles sabían que el camino a la santidad, que en ese camino a la santidad, iban a pecar. Eso es indiscutible. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero ¿cómo se alcanza la santidad? ¿Cómo hago para ser santo? ¿Cómo hago para llamarme santo? O sea, ¿cómo resuelvo el problema del pecado, por ejemplo? Vamos a volver a la carta a San Juan, capítulo 1. Te voy a leer el capítulo 2, el versículo 1. ¿Qué dice Juan? Dice, hijos míos. Te dice, hijo mío, escuchá. Les he escrito estas cosas, lo que estamos leyendo, para que no pequen. ¿Pero cómo? O sea que Juan escribe esto para que no pequemos, pero Pablo acaba de decir que somos todos pecadores, que no hay ni siquiera un solo justo, no hay ni siquiera uno que no sea pecador, sacando a Jesucristo de lado. Juan nos dice, hijos míos, yo le escribo esto para que no pequen. Sigue, si hubiese escrito hasta ahí, estaríamos todos en el horno, porque, como dijimos recién, todos somos pecadores, incluidos los protestantes que dicen que no tienen pecado, incluidos los católicos que no se confiesan porque dicen que no pecan. Todos somos pecadores. Palabra del Señor, no palabra mía. Si Juan hubiese escrito hasta ahí, un problemón. Pero sigue la palabra, dice, pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, que es Jesucristo el justo. Ah, o sea que sí pecamos. Pero si pecamos, ¿qué tenemos? Un defensor, una persona que nos va a defender ante el Padre. ¿Cuál es el camino, una vez que pequé, para seguir buscando y anhelando la santidad? ¿Hacer lo que hizo Judas? ¿Ir y colgarse, matarse porque había traicionado a Jesús? No. ¿Cuál es el camino? Capítulo 1 de la primera carta de San Juan, en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ah, o sea que para, una vez que caí en el error, que caí en el pecado, que es imposible no caer, no hay una sola persona que no caiga, ¿qué pasa? ¿Me tengo que poner mal porque caí? Sí, me tengo que poner mal. ¿Me tengo que matar? No. ¿Qué tengo que hacer? Pedir perdón. Arrepentirme. Confesarme. Lo dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, sigue, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿es un problema el pecar? Si no me confieso, si no me arrepiento, si sigo en el error, si sigo pecando, si lo agarro como un hábito, si no me importa nada la palabra de Dios, si no soy obediente, si soy un rebelde a la verdad, a la buena noticia que me ha sido anunciada, sí es un problema. Ahora, si pequé, caí en la cuenta de que pequé, me arrepentí, fui y me confesé, la palabra de Dios dice,
Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Entonces, los efesios a los que Pablo llamó santos, ¿no eran pecadores? No, sí, eran pecadores. Pero sabían esto, que el problema no era pecar. En realidad es un problema, pero no terminaba todo ahí. La cuestión era perseverar en no pecar. Cuando uno peca, hay que arrepentirse, ir y confesarse para que Él, que es fiel y justo, nos purifique, nos perdone y nos sane de toda maldad. Entonces, ¿qué es un santo? ¿El que no peca? No. No. Un santo es el que lucha, el que persevera, el que le da batalla al pecado. Ejemplo, tu pecado es tu debilidad, vamos a decirlo así. Tu debilidad es robar porque no te podés contener, ves algo que no es tuyo y lo querés y te lo llevas. Vos, si perseverás en no caer en esa tentación que es el robar, eso te hace ser santo. Vos sos uno más de esos efesios a los que Pablo llamaba santos, a los que Pablo saludaba como saludo a los santos que creen en Jesucristo. Tu problema es la ira. Sos una persona que se enfurece demasiado rápido. Si perseverás y luchás en evitar las ocasiones que te llevan a caer en esa furia desenfrenada que te saca de sí mismo y te pone a pelearte con los demás, si luchás contra esa inclinación, sos santo. Sos santo. Si tu problema es la lujuria, te encanta ir y acostarte con cada mujer o con cada hombre que pasa enfrente tuyo, si luchás en minimizar las posibilidades, en reducir las ocasiones de pecado y te arrepentís y luchás y volvés a caer, porque sí, porque sos humano y volvés a caer, bueno, pero seguís luchando y seguís intentando, sos santo. Sos santo. ¿Qué dice Pablo? Yo te voy a mostrar, vamos a volver a los efesios, ¿no? Dijimos que Pablo llamó a los efesios, saludó a los efesios como santos. Más adelante, Pablo, eso que yo te leí era en el capítulo 1, iniciaba el capítulo 1, más adelante, allá por el capítulo 5, lo vamos a leer desde el versículo 1, Pablo va a dar una lista de recomendaciones de qué hacer para vivir en la santidad. Yo te voy a ir leyendo uno por uno. Dice así: traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Primero, traten de imitar a Dios. Vivan en el amor, a ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera se los mencione entre ustedes, como conviene a los santos. A los santos. Hacemos un alto, vamos a seguir después. ¿Qué le conviene a los santos? ¿Qué le conviene a los santos? Imitar a Dios, vivir en el amor, ejemplo de Cristo, alejarse del de cualquier clase de pecado carnal, de cualquier clase de impureza. Ese es el trabajo, esa es la meta, ese es el objetivo, luchar todos los días por alejarnos del pecado, por alejarnos de nuestras tendencias, por alejarnos de nuestras debilidades. Ese es el trabajo del que quiere ser santo. El que sabe que por más que luche, va a caer alguna vez en la tentación, pero que lucha y lucha por alejarse. Pablo da
La recomendación, imita a Dios, imítalo en el amor y aléjate de toda esa clase de impureza. Sigue. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones, de la lengua, ¿eh? De los pecados de la lengua, de las malas conversaciones y de las bromas groseras. Todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios y sépanlo bien, ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro, que es un idólatra, tendrán parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Repito, vamos otra vez. Sépanlo bien, dice Pablo. Esto es lo que tenés que saber bien y con lo que tenés que luchar para poder ser santo. Porque esto es una lucha, es un trabajo de todos los días. Es el perseverar, el luchar, en no caer en esas tentaciones que tenemos todos. Al menos yo, primero, primero que ustedes. Yo tengo tentaciones de esta todo el tiempo y lucho todo el tiempo. ¿Qué dice Pablo? Sépanlo bien, ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro tendrá parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. O sea que ese no va a alcanzar la santidad. Lo repito, sos lujurioso, luchás contra la lujuria, sos santo, porque luchás, porque de 10 ocasiones de pecado caes en una. Y cuando caes, te dolés de ese pecado, te arrepentís, vas al encuentro del Señor en la confesión con un sacerdote y te confesás, sos santo. ¿Cuál es el problema? El problema es el que es lujurioso, sabe que es lujurioso y sigue en la lujuria. El que es impuro y sigue en la impureza. El que es avaro y sigue en la avaricia y no le importa y sigue. Ese, dice Pablo, dice el Señor por boca de Pablo, no tendrá parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. No se dejen engañar por falsas razones. Todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle. Volvemos a lo de antes. ¿Cómo empezamos? Obedecer la verdad. Ser obedientes a la verdad. Lo primero era ser obediente a la verdad. Te leí otra carta de Pedro. Hijos obedientes. Empieza así. Hijos obedientes. La obediencia. Ahora Pablo, otro apóstol, le dice a los Efesios, todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerles, a obedecerle. La ira de Dios viene sobre aquellos que se resisten a obedecerle, sobre aquellos que eligen vivir en el error, en el pecado. Eso sí que no son llamados santos ni van a alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque son hijos rebeldes. Hijos que se resisten a obedecer la verdad que se nos ha sido proclamada acá en la palabra de Dios. No se hagan cómplices, así termina diciendo la palabra esto, no se hagan cómplices de los que obran así. Bien, otro ejemplo, vamos a ir a la carta a los Colosenses. ¿Qué le dice Pablo a los Colosenses? En el capítulo 3, versículo 1. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento, mirá las recomendaciones que da, tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. O sea que el pensamiento tiene que estar puesto en las cosas celestiales. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Volvemos a lo mismo. Mirá cómo Pablo le dice ahora a los Colosenses lo mismo que le dijo a los Efesios. Hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. ¿Qué cosa tenemos que hacer morir? La lujuria,
la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Volvemos a hablar de las mismas cosas, de los mismos malos deseos, de los mismos malos pensamientos, de las mismas malas actitudes. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre los rebeldes. Otra vez lo mismo. La obediencia y la rebeldía. ¿Sobre quién recae la ira de Dios? Sobre los rebeldes, sobre los desobedientes, sobre los que eligen vivir en estas cosas, aunque saben que estas cosas son, van en contra de la verdad revelada, que es Cristo, que es su Evangelio, que es la buena noticia. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente, dice Pablo. Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros. Y va a seguir hablando. Podríamos estar toda la tarde hablando de esto. Voy a cerrar con esto. ¿Qué le termina diciendo Pablo a los colosenses? Como elegidos de Dios, como elegido, o sea, vos que estás mirando este video, si estás eligiendo la ira, si estás eligiendo la lujuria, si estás eligiendo la avaricia, los deseos desordenados, la pasión desordenada y demás, bueno, estás a tiempo, tenés una eternidad de tiempo para cambiar. Hoy eras ignorante, desde ahora en adelante sabés que para ser santo hay que perseverar en no pecar, perseverar en no caer en la tentación. Un pensamiento es malo, termina siendo malo si yo caigo en ese pensamiento, consiento ese pensamiento, quiero hacer lo que me viene en la cabeza y termino pecando. Si lucho por no pecar, soy considerado santo. Como elegidos de Dios, vos que vivías en el error y ahora querés ser santo, vos que luchás todos los días por ser mejor, te está diciendo Pablo, te está diciendo el Señor por boca de Pablo, como elegido de Dios, sos un elegido de Dios, sus santos y amados, dice Pablo, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Ahí tenemos una recomendación. Revestite de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Qué difícil. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. Sopórtense y perdónense, dice el Señor. Sopórtense y perdónense. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados porque formamos un solo cuerpo. Y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse. Eso es lo que estamos haciendo con estos videos. Instruir. Instrúyanse. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Entonces, para los que decían, yo no tengo pecados, lo hemos leído recién, si te falta, si no te alcanza, te voy a leer Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero cierro con esto. Pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo. Con esto cerramos.
¿Sos pecador? Sí. Sí. ¿Vas a dejar de ser pecador? No. ¿Vas a luchar por no pecar? Sí. Sí. ¿Qué es ser santo? ¿No pecar? No. Ser santo es luchar todos los días por no pecar. Esa lucha consciente, esa lucha metida en la cabeza, en el corazón, esa lucha de todos los días es la que te hace ser santo. Caer en la cuenta de que pecaste, dolerte de ese pecado, ir a reconciliarte con Dios a través de un sacerdote, no en la pata de un palo, no en el campo mirando al cielo, no, no, no. Con un sacerdote del Dios Altísimo. No hay otra. No hay otra. Entonces, ¿ser santo es no pecar? No. ¿Ser santo es, como dice el mundo, ser inmaculado? No. ¿Es ser aburrido? No. No. ¿Ser santo es no tener mancha? No. ¿Ser santo es ser intachable? No. No. Todos tenemos pecado, te lo acabo de leer. Versículo 23 del capítulo 3 de la carta a los Romanos dice: todos han pecado, todos. Todos, vos y yo, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Pero sabemos que somos justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Entonces, tenés que buscar, tenés que anhelar, tenés que querer ser santo. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo? Luchando todos los días por no caer en esa tentación, por no caer en esos deseos desenfrenados, por no caer en esas malas inclinaciones, por no caer en esos pensamientos, por no ceder al pecado. Esa lucha constante de que caigo y vuelvo, caigo y me levanto, de que me resisto a caer y entre 10 ocasiones una caigo y me vuelvo a levantar, eso te hace ser santo. Entonces, saludo en este momento a aquellos santos que todos los días luchan por no caer en la tentación, que todos los días luchan, se caen y se levantan, se caen y se reponen, pero luchan y luchan y luchan. A esos santos los saludo y les digo que sigan, que vivan, como dice la palabra de Dios, tratando de imitar a Dios en todas las cosas. La humildad, como decía recién Pablo, la paciencia, la benevolencia, la dulzura. Todo eso es fruto del Espíritu Santo. Podríamos leer Gálatas capítulo 5, habla todo sobre los frutos de la carne, que no lo tenemos que vivir, y sobre los frutos del Espíritu. Si querés, lo podés leer tranquilamente en tu Biblia, en tu casa. Yo, para que no sea tan largo, cortamos acá. Bueno, ¿qué es ser santo? ¿Es no tener pecado? No. Es luchar por no pecar. Es luchar todos los días por no caer en la tentación. ¿Es posible ser santo? Sí. ¿Cómo? Luchando. Perseverando. En la oración, en la Eucaristía, en la reconciliación con Dios a través de la confesión. Luchando. Luchando. Te invito a que seas santo. Que anheles ser santo. Que busques ser santo. Espero que te haya servido. Este video lo estamos transmitiendo en vivo para Facebook. Pero la idea era que sea para el canal Palabra Santa de YouTube. Lo pusimos acá para poder después chuparlo hacia YouTube. Te agradezco que te hayas quedado hasta este momento. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube para recibir todas aquellas publicaciones que vayamos haciendo y que también sugieras algunos temas que te gustaría que tratemos, que tienes dudas, que no sabes cómo formarte o cómo aclararlo, como para que los podamos abordar. Gracias por estar. Nos vemos en otra próxima edición de tu canal, Palabra Santa. Hasta pronto.